Mejor lugar para una boda. Ya tenía el lugar, mami. Confía en tu madre. Carmen. Para ponerle la cara al campo, hay que quitarse la ropa de la ciudad. Estás feliz aquí entre tantas antigüedades. Este retablo ha estado en la familia desde siempre. Oye, ¿te acuerdas de las fotos de tu abuela? ¿Viste qué bonitas facciones? Me encanta ese retrato. Ahí hay más fotos. Qué guapa era mi abuela, Caro. Sí, era increíble. Sí. Creo que esas se las tomaron en París. Estuvo viviendo un tiempo por allá. Y es que están muy bien hechas. Además, la moda de los 50, con ese glamour, los guantes. Ay, hija, ¿te acuerdas de la silla de tu abuelo? Es que está para tomarle fotos. Mami, estas cámaras. Eran de tu abuelo. Así se conocieron. Él le tomó fotos a mi mamá. Oye, ¿y sabes si hicieron fotos aquí? O sea, en la casa. Creo que había unas de la caballeriza. Yo no sé dónde quedaron. ¿Vamos? Sí. Hoy me estaba acordando que aquí me regalaron mi primera cámara. Tu abuelo estaba feliz ese día. Sí. Pues a ti te encanta la fotografía y a mí me fascina el rancho. Es que, ¿sabes? Los caballos son tan bellos, las monturas, las riendas. El campo huele delicioso. Eso sí. Bueno, voy a ver cómo va la comida. Voy a tomar unas fotos, ¿no? Ah, sí, claro. Vale.
Carmen, ya está la comida. ¿Dónde andabas? Mami, qué rico. Gracias por consentirme tanto. Yo también te tengo un regalo. Bueno, no os tengo un regalo porque uno es para mí. Este es tuyo. Mami. Dime. Desde que llegamos he sentido mucho a mi abuela Carmen. Es como si ella siguiera aquí. Si la ves, dile que la quiero. Quizás tienes razón y este sí es el lugar. Ay, mamá. También podríamos hacer la ceremonia en el bosque. Donde tú quieras. El rancho es precioso. Creí que era tan mala idea venir. Ay, hijita. Bueno, o sea, me refiero a que estar aquí y sentirme tan en contacto con mi abuela Carmen me hace sentir como en casa. ¿Por qué crees que te llamas como ella? Te le pareces muchísimo. Ay, ¿qué vas a hacer, hija? No, no, por favor, no, no, no. Mami, te ves lindísima. Oye, te muestro la habitación principal. Ahí estaría muy bien para que duerman los novios. ¿Es la que tiene un closet negro? ¿Cómo sabes? Te quiero enseñar algo. El vestido de mi abuela. Increíble. ¿Sabes qué? Este no es el vestido que usó en su boda. Mira la foto. Es otro. ¿Entonces? Te voy a contar algo. Ella estuvo a punto de casarse con otro hombre. No. Sí. Pero afortunadamente conoció a tu abuelo y fue muy feliz. ¿Y por qué lo habrá dejado aquí? De verdad no tengo idea. Mami, es que sentí que lo dejó para que yo lo encontrara. ¿Puede ser? Mira, ella tomó una decisión, así como tú ahora. De eso se trata la vida, hijita. Pero yo te tengo una sorpresa. No solo a ella le gustaban las sorpresas, a mí también. Aquí está. Lo terminaron. Ay. Definitivamente me tengo que casar aquí. Ay, mamá.